Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Carla Calvo, si ustedes no me conocían y son nuevos por este espacio del internet. Les cuento que el día de hoy les traigo una reseña y tutorial de una nueva paleta Urban Decay. Esa es esta paleta que ven aquí, la Wild Green. Si ustedes tienen curiosidad y quieren saber mi opinión sobre esta paleta y quieren ver el tutorial cómo utilizo los tonos que están en ella, pues sigan viendo este video. Y igualmente quiero invitarlos, si ustedes no se han suscrito a mi canal, pues que le den clic al botón de suscribirse, también denle clic a la campanita para que les avise cada vez que tengo un video nuevo, ya sea un video acá de YouTube o un short. No se lo vayan a perder porque hay de todo, muchísimo contenido muy chévere para ustedes. Igualmente quiero agradecerles a todos porque llegamos a los 40.000 suscriptores, o sea, estoy súper emocionada, es un gran momento para mí, una meta que me puse hace muchísimo tiempo y hemos logrado ese milestone, así que muchísimas gracias a todos por su apoyo, de verdad que les estoy eternamente agradecida. Y bueno, para no hacer este video tan largo, además de invitarlos a seguirme, quiero también invitarlos a que me sigan en mis redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok. Por allá van a ver también otro contenido, así que pues los invito a que pasen por allá. Ahora vamos a iniciar con la parte del tutorial de este video. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too, sneaking looks up and down. Y bueno, vamos a hacer un acercamiento para hacer este look de ojos con esta paletica. Como pueden ver, voy a utilizar el tono que ven aquí, que se llama Earthside, para colocarlo en mi cuenca. Ahora tomo el tono Kale con la misma brocha. Ahora vamos a tomar este tono, que es el marrón más oscuro, el tono Kickback. Con una brocha pequeña la voy a enfocar en la raya externa. Bueno, definitivamente el tono Kickback no es uno de mis favoritos. Siento que bota mucho polvo y que realmente está un poco más difícil de difuminar que los otros dos tonos anteriores que utilicé. Pero bueno, vamos a ver si los tonos satinados de la paleta van mejor. Voy a tomar el tono Stash, que es este tono aquí, el tono más oscuro, lo voy a tomar con mi dedo, tono verde oliva. Lo voy a colocarlo en mi párpado móvil con el dedo. Te hacemos como una especie de smokey eye. Ahora quiero probar el tono Twist, que es este que ven aquí, así que voy a tomarlo también con mi dedo. Este se siente como uno de esas sombras que puedes usar como topper sobre otras, así que voy a colocarla sobre esta que coloqué. Ok, esta me encanta. Siento que este look amerita un delineado de ojos. Como pueden ver, así se van viendo las sombras. Ahora voy a delinearme los ojos y vamos a terminar el resto del maquillaje en la parte inferior. Ahora vamos a tomar nuevamente el tono Kale, que es el tono mate verde que ven aquí, y lo voy a colocar en mi párpado inferior. Como pueden ver, se ve como una especie de smokey eye bastante bonito. La verdad es que me gustó cómo se va viendo. Voy a enfocarlo en mi párpado inferior. Y lo vamos a difuminar un poco con el tono que está aquí, el Super Greens. Ahora con el tono Chill voy a iluminar mi lagrimal. Con el tono Lo-Fi voy a iluminar el arco de mi ceja. Como ya vieron, este es el look que hice, este es el look que logré. Como pudieron ver, este es el look que hice, este es el look que logré con la paleta Wild Greens de Urban Decay. Definitivamente me parece que es una paleta diferente a lo que ellos tienen, empezando por el empaque. El empaque, al principio pensaba que como se abría así, que iba a ser un poco como grueso o incómodo utilizar, pero realmente no. Es un paquete de cartón, es bastante fino, es bastante delgado, bastante compacto,
y pues las sombras vienen aquí puestas. Hace mucho tiempo que no usaba una paleta que no fuera una Naked, así que me emocioné muchísimo cuando sacaron esta paleta. Ustedes pudieron ver el lanzamiento en mi Instagram, por eso les digo que me sigan por allá para que no se pierdan también esas cositas. Y como pueden ver, es una paleta que tiene 12 tonos. Estos 12 tonos se centran pues en los tonos verdes y en los tonos marroncitos, naranjitas. O sea, es como que muy tierra. Esto me evoca como los colores del planeta Tierra. Verdes, naranjitas y neutros. Definitivamente la vi, me llamó muchísimo la atención. Me gustó, son colores que yo utilizo y que me gustan mucho. Y como pueden ver, vienen 7 tonos mate y 5 tonos con brillo. Al utilizar la paleta, déjenme decirles que los tonos mate, algunos son mejores que otros, pero todos tienen el común denominador que botan bastante polvo. Usualmente eso no me molesta porque significa que es fácil de difuminar, pero el tono Kickback definitivamente no me gustó. Siento que hay otras paletas que tienen tonos neutros que son mucho mejores. Esta es súper polvosa y para difuminar es un poco complicado. Siento que falta un poco de pigmentación ahí. Pero el resto de los tonos que he utilizado me han parecido muy buenos. Me parece que hay un buen balance de tonos en esta paleta. Como pueden ver, hay un buen balance de tonos tierra, hay un buen balance de tonos verdes, buen balance de tonos neutros. O sea, está muy balanceada. Puedes hacer diferentes looks con ella, o sea que es muy versátil. Y tienen una calidad con buena consistencia. Algunos tonos mejor que otros, pero creo que eso es un común denominador en muchísimas paletas. Definitivamente a mí me gustaron bastante los tonos brillantes. Siento que esos son casi todos súper buenos y a mí me gusta aplicarlos con el dedo, como se pueden dar cuenta en la mayoría de mis tutoriales. Así que definitivamente siento que los tonos con brillo en esta paleta son top top. Y pues definitivamente los tonos para difuminar, algunos son mejores que otros, los mate como les comenté. Esta paleta la consigues en Stevens acá en Panamá y tiene un valor de $50 en su web. Ahí estuve verificando. Definitivamente quiero comentarles que también los tonos con brillos me parece que son más bien como toppers de sombras. O sea, la pigmentación está ahí, pero tienes que ir como que aplicando más y más. O sea, que siento que son más como que te colocas una sombra de fondo y luego te colocas estos brillos arriba para resaltar. También después de estarlos utilizando bastante, puedo comentarles que obtienes un mejor resultado si te colocas debajo un glitter glue, o sea, una prebase para glitter. De esta manera se adhieren súper súper bien y obtienes aún así un mejor resultado que si te colocas solamente una prebase. O sea, háganme caso que esto yo lo he hecho varias veces y me ha resultado muy buena técnica. Así que el glitter glue es mucho mejor con esta paleta que una prebase normal. Así que te puedes colocar tu prebase normal y cuando te vas a colocar el tono con brillo, aplícate un glitter glue y luego te lo colocas arriba y vas a tener un acabado fantástico. De todos los tonos en la paleta, tengo dos tonos que me parecieron bastante únicos. Definitivamente el tono Fuzz, que es el tono que ven. Definitivamente el tono Fuzz y este tono que ven aquí, que es el tono Prickly, son uno de mis tonos favoritos de la paleta y que se me hacen mucho más únicos en el tema, los acabados y el color. Yo pienso que es una buena paleta. Definitivamente me gustó bastante. Ustedes saben que soy fanática de Urban Decay, pero siento que me gustan más las Naked que esta. La calidad de las sombras tiende a ser mejor en las sombras de Naked. En las paletas de Naked, no quiero decir con eso que esta sea mala, porque realmente me gustan mucho los tonos, pero prefiero los acabados de aquellas. Esta está bonita, como les dije, me gusta el hecho de que hicieron algo diferente. Lanzaron un empaque muy bonito que me recordó bastante a las primeras paletas de Urban Decay que tuve, por lo menos en lo que es el diseño de los dibujos, porque no sé si ustedes recuerdan, esas paletas también traían este tipo como de dibujos bastante locochones. Y bueno, definitivamente es una paleta muy bonita. Si ustedes no la han probado y les gustan este tipo de tonos, los invito a que pasen por Stevens y la vean en persona. Definitivamente tiene un precio que no está nada mal para hacer una gama pues bastante buena y que trae 12 tonos que todos funcionan bastante bien. Pues si estás empezando a aprender, te recomiendo que vayas siempre de menos a más, porque como les comenté, los mates pueden llegar a ser bastante polvorientos, pero la paleta overall está muy buena y me gusta mucho, especialmente porque son tonos que puedes utilizar en tu día a día, ya sea para trabajar, para salir, y puedes hacer muchísimos looks con estos 12 colores. Además de que el empaque está bastante práctico para tener en tu cosmetiquera. Así que esa fue mi opinión con respecto a la paleta de Urban Decay, la Wild Greens, su último lanzamiento acá en Panamá, aunque creo que ya trajeron una nueva.
Pues definitivamente está chévere. También les cuento que su fórmula es vegana, así que si ustedes están buscando algo por esa línea, ya saben que la Wild Greens también es vegana. Eso fue todo. Déjenme sus comentarios, qué les parece a ustedes, si ustedes se comprarían esta paleta con ese precio, cómo ven la calidad, si les gustó el look que hice y si se atreven a recrearlo. Déjenme todo en los comentarios, yo me muero por saber lo que ustedes opinan, así que me quedo esperando sus opiniones. Les mando un besote enorme y nos vemos en la próxima. Bye.